Recibo de los espectadores que van a galerías o acuden a museos de arte o centros culturales, ¿qué es exactamente lo que se está exhibiendo? Porque no calza dentro de su perspectiva con respecto a lo que entendían por arte antes. La gran pregunta de hoy es, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Y qué debemos mirar en el sentido de definiciones? Estamos en un mundo que ha heredado del modernismo el concepto de primar la idea sobre el producto, de convertir cualquier objeto en arte a partir simplemente de elementos situacionales como el lugar donde es colocado o quién escribe sobre él. ¿Pero qué pasa cuando encontramos artistas que navegan contraculturalmente, como Philip Anaskin? Un artista que no solamente conoce la escuela, que tiene un sólido dibujo y además un gran dominio técnico, sino que tiene algo que decir y comunicar contemporáneamente. Es justamente el tipo de, ya diría hoy en día, fenómenos que no vemos con frecuencia en las escuelas de artes plásticas y mucho menos entre autodidactas. Por eso estamos hoy con Philip Anaskin, 20 años de carrera, Philip, y algo que exposición tras exposición no deja de sorprenderme. Son cuatro características que parecen dominar tu narrativa. La primera es el sentido del inacabado en el plano bidimensional. El segundo es el concepto de la urgencia para comunicar el drama humano o el mensaje que tienes en mano y que te apremia. En tercer lugar es el expresionismo pop del color en la obra figurativa que la hace tan vibrante y la hace a veces hasta chillona. Y en cuarto lugar, el espacio atemporal como un vasto plano teatral o cinematográfico. ¿Coincides en que estas son cuatro características que trascienden a lo largo de cada etapa en tu carrera? Lo has dicho muy bien, son cuatro pilares de mi obra. Digamos, lo inacabado de mi obra es porque yo soy un artista de caballete, ¿verdad? Aunque no soy un artista 100% académico, sino que rompo, ¿verdad? Tengo educación tradicional, ¿verdad? Una formación también en academia en Rusia, tanto acá también en la Universidad Nacional, una educación un poco más libre para ver el arte desde una perspectiva más conceptual, ¿no? Que ambos han sido importantes en lo que es el proceso artístico propio. Tal vez estoy de alguna manera no satisfecho con las dos posiciones del todo, ¿no? Creo que hay que crear una posición nueva, ¿no? Sí, y lo inacabado precisamente es que la obra está en un proceso. Yo diría que mi proceso terminará de existir el día que me muera, ¿no? O sea, tuvieran que matarme o que me muera yo, porque digamos siempre la obra va a estar mejorándose, ¿verdad? Continuamente. Para mí es muy importante que la obra sea una obra que tenga una lectura sencilla para el pueblo, ¿no? Porque mi obra la hago no para mí, no la hago, la hago específicamente para el pueblo costarricense, del cual soy parte, ¿verdad? Y me ha dado tantas oportunidades, ¿verdad? Porque, bueno, desde el principio ha sido un camino complejo y gracias, digamos, a la estructura costarricense, he podido, más que todo el pueblo costarricense y su pensar social, ¿verdad? Me ha dado casa en este pueblo, en esta tierra, ¿no? Entonces, yo soy como un obrero del pueblo.
Y eso tiene que ver con el segundo tema que vos dijiste, que tiene que ver con el sociorrealismo, que es la pintura realista soviética, de la cual no soy partidario a nivel político, podría ser, pero sí soy partidario a nivel técnico, ¿verdad? Es una pintura dedicada al pueblo sencillo, entre comillas, ¿no? Pues que puede digerir, qué sé yo, un verdurero, tanto a un albañil, ¿no? Puede disfrutarlo y puede identificarse. Cuando usted trabaja el cuerpo humano, cualquier persona puede identificar si tiene errores el cuerpo humano. O sea, como no es el modelo número uno es tu persona, ¿no? Entonces cualquier persona puede decir, uy, hay algo que aquí falla, ¿no? ¿No? Ahora, las tendencias artísticas contemporáneas han creado una idea del vale todo, justificando que es innovación. Yo, la pregunta mía es que esto ya se, el arte conceptual puro, sintético, se hace desde los años 20, entonces no es innovación. Para mí el arte en realidad no tiene que ser tan innovación, sí tiene que ser más que innovar, lo que tiene que hacer es comunicar, ¿no? Con sinceridad. Sí, con sinceridad. O sea, usted de alguna manera tiene que mostrarse desnudo, ¿no? Uh-huh. Frente al espectador, y también tienes que también regalar, ¿verdad? Y ver con respeto al espectador, que es el pueblo que digamos, que te está cogiendo. Yo me rehúso a pensar que el arte es para teóricos, para si vos no lo entiendes, es porque no sabes, ese tipo de criterio, ¿verdad? Que muchas veces dicen que las obras conceptuales, vos llegas y hey, es porque no entiendes, porque no sos teórico de arte o no conoces de arte. A mí me parece que, digamos, el observador que yo busco es desde el verdurero, ¿verdad? Desde el albañil, desde la juventud, desde la vejez, desde total el pueblo, ¿no? Para mí, mi meta más grande es que mi obra sea, esté expuesta en edificios públicos, ¿verdad? Ya he logrado algunas cosas, tengo dos murales ahora que se inauguró uno en Liberia, otro en Cañas. Estoy muy agradecido porque también retraté el folclore costarricense, ¿verdad? Entonces, creo que también es un deber mostrarse de una manera sensible hacia la identidad latinoamericana, desde una perspectiva que yo podía ser un inmigrante, ¿no? A través de mis padres, pero tuve familia adoptiva costarricense y sé bien lo que son las tradiciones costarricenses y soy un gran enamorado de ellas. ¿El acto de pintar te sirve para escapar o te sirve para liberarte? ¿Cuál es el límite que separa tu obra de tu propia historia o drama personal? Es imposible decir que el arte no es parte, o sea, el producto que uno hace es 100% parte, ¿no? De la experiencia personal, ¿no? Es como cuando usted aprende a nadar en una piscina, ¿verdad? Pero tras de eso te tiran desnudo. Así básicamente es lo, yo creo que el acto de la sinceridad en la obra es indispensable para que sea valiosa. Hay que mostrar, hay que decir la verdad, absoluto, ¿no? Es un absoluto. Y yo no lo veo como una escapatoria, sí lo veo como una necesidad, en el sentido de que si yo no pinto un día, me enfermo, ¿no? Me empiezo a enfermar. Para mí está muy conectado con la vida. Y trato, digamos, de balancearlo con experiencias como, por ejemplo, lograr ser un pintor también viajero, porque muchas veces hay una parte de mi obra que yo no enseño mucho, pero es, como soy un colorista, utilizo mucho a la prima. Entonces voy, qué sé yo, voy y viajo a un gran paisaje y lo retrato, ¿no? Y aprendo el color vivo. Vívido. Naciste en Moscú en 1988 en plena perestroika, pero a los 2 años tus padres se autoexilian
y se mueven a Costa Rica, donde has hecho tu vida y tu carrera. ¿Cómo te ha afectado en tus elecciones como persona y como artista esta realidad, este trasfondo? ¿Te sientes como un expatriado o te sientes plenamente como un costarricense? ¿Y qué perspectiva te ha dejado la inmigración? La inmigración me ha dado mucha riqueza, porque a pesar de que el comienzo es muy difícil, porque vinimos sin nada, o sea, realmente, y tuvimos un momento grande de pobreza, realmente, de carencias, me enseñó lo difícil y lo bella que es la vida también, y cómo digamos, la acogida de Costa Rica me ha hecho sentir que soy 100% parte de esta tierra. Entonces yo tengo un espíritu mezclado, soy un híbrido en realidad de dos mundos, pero el mundo que pertenece a mis padres dejó de existir, porque el país que ellos dejaron era la Unión Soviética, no es Rusia, y no existe. Entonces, de manera que cuando ellos pudieron volver de nuevo, que fue hace como 4 años, se dieron cuenta que no era su país, simplemente dejó de existir. Entonces, nosotros vivimos en una idea de un mundo que pertenece al pasado. Y Costa Rica es el país de mi niñez, el país de ir a recoger café, ganarme mis primeros pesos, de jugar escondido, ¿verdad? De ver esos maravillosos cielos, y pertenezco a este lugar. Ciertamente es un dilema dejar atrás lo que te ha definido y lo que te ha influido. De hecho, tienes una palabra para ello, se llama el no lugar. ¿A qué te refieres cuando esto se transporta a tu pintura como medio? En realidad el no lugar pertenece mucho a mis padres, a la no inadaptación, lo difícil de pertenecer a un mundo completamente prehistórico, marxista, que digamos que dejó de existir, y una realidad que pertenece a muchísimas simbologías distintas. Yo soy un observador, y entonces muchas veces yo narro el cuento de ellos. Muchas veces los he pintado, no necesariamente mis pinturas todas son sobre ellos, pero sí a través del tiempo les he dedicado muchas pinturas. Incluso usted los ve creciendo en ellas, envejeciendo. O sea, usted ve la primera pintura que hice de mi mamá es muy diferente a la última que hice, porque hay un tiempo que ha pasado. A mí me interesa mucho el tema de la memoria y el tiempo. Y digamos, ahora sí, la idea del no lugar es la idea de empezar desde cero, ¿verdad? Porque nosotros vinimos acá, no teníamos un hogar, por ejemplo. Entonces es la idea, esa sensación de no saber, ¿verdad? De la incertidumbre, ¿no? También eso genera muchos monstruos y miedos que bueno, han influido, ¿verdad? A crear una obra que tiene tonos agrios y tiene tonos ácidos y complejos, ¿verdad? Por eso es una obra también muy expresionista, muy con un carácter duro, ¿verdad? En su pincelada, en su tratamiento. Philip, tu estilo debe mucho al realismo de la era soviética, lo que la gente llamaba antes realismo socialista. Pero la épica que uno nota en tu trabajo no está abocada a pregonar los triunfos de un sistema que ya no existe, como es el sistema comunista. Eres, por otra parte, un dibujante casi académico. Hay mucha preparación, mucho pensamiento en la obra, aunque luego hay una manufactura muy rápida en términos del hecho plástico. Pero cuando dibujas en la tela, no lo haces académicamente. Lo haces a través de pinceladas, a veces sumamente gruesas, que recuerdan el empaste impresionista u otras escuelas premodernas. Por otra parte, la rapidez con que aplicas el color en el plano recuerda ciertas prácticas, no solamente preimpresionistas e impresionistas, sino modernas. Pero pintas de preferencia en el estudio, no al aire libre, lo cual marca una diferencia con respecto a lo que buscaban estos pioneros. ¿Quién eres
en términos de escuela, en términos de influencia, en términos de estilo? Bueno, es una pregunta compleja y muy interesante porque sí, el estilo es un camino muy complejo y creo que los artistas, digamos, lo entienden cuando, en su vejez. Yo soy amante de decir que el proceso artístico es lento, ¿verdad? Lo estoy aprendiendo. Yo también me siento como un aprendiz de estos grandes maestros soviéticos, del arte realista, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decir es que es la pintura para mí es un canal, ¿verdad? Que además muestra, digamos, y digamos, como crea vínculos con, digamos, con no solo con el socialismo ruso, sino con el socialismo costarricense, porque mucha gente desliga y cree que no hemos tenido un socialismo en Costa Rica, pero hemos tenido mucho socialismo aquí. Entonces yo creo que las estructuras digamos institucionales en su cabecera, en su fundación, han sido han tenido un criterio socialista. Entonces yo creo que, digamos, la pintura realista de la Unión Soviética está como anillo al dedo, de alguna manera, ¿verdad? También mi pintura es una sátira, ¿no? Porque yo no tengo bandera a la hora de pintar, ¿no? Para mí la pintura es sí tiene un grado de libertad. O sea, la libertad en cuanto a la persona que va a ver una obra va a quedar en una intriga grande. Y la pregunta no te la voy a responder del todo, porque en realidad no lo sé. Porque yo estoy en una gran confusión que digamos que va a ir, el tiempo dirá, el tiempo va a ser el testimonio de lo que voy a hacer. Pero en este momento lo que estoy haciendo es pintando todos los días, ¿verdad? Para lograrlo, básicamente. Has dicho que eres un pintor más del cuerpo humano que de espacios o de tiempos. Y sin embargo, los espacios definidos en los grandes formatos son cruciales para la lectura cultural e histórica del contexto en que se insertan tus figuras. ¿Te consideras un cronista de viejas o de nuevas realidades? Bueno, digamos, sí comento mucho que el centro de mi obra es el ser humano, ¿verdad? Porque yo me relaciono, ¿verdad?, con los seres humanos y siempre me causan preguntas, o sea, tanto buenas como malas, ¿no? Pero el espacio, digamos, para mí es como hablar de Dios, si hablamos de paisaje, ¿no? Y me lo dejo a un nivel íntimo, porque, por ejemplo, yo soy muy paisajista, he hecho mucho paisaje y mucha gente tal vez no conoce mi paisaje porque ni siquiera lo muestro. Me lo dejo a nivel íntimo y lo hago, a diferencia de mi obra, que la hago en estudio y en base a fotografías, la hago in situ y a la prima, ejecución instantánea. Plein air. Uh-huh. Hay un notable paralelo entre tu obra y la del cineasta ruso Andrei Tarkovsky, a quien a menudo sueles citar. Fue el primer cineasta soviético en recibir el León de Oro en Venecia por su primer filme La infancia de Iván en 1962, que por cierto sirvió de inspiración para un óleo tuyo del tema sobre este mismo nombre, y para otras obras tuyas donde el espacio y el tiempo, o lo que tú llamas la memoria, son lo que se posiciona principalmente. Ambos, tanto Tarkovsky como tú, salieron de Rusia y se forjaron una carrera en el extranjero. Pero lo más interesante es cómo en los 7 filmes que realizó Tarkovsky en su vida, el tema central es todo el universo se revela en cada lugar y a cada instante. Basta con la contemplación de cualquiera de sus puntos para obtener una imagen completa de su inmensidad y misterio. Esto te emparenta de alguna manera no solamente con él, sino todo con el pensamiento fantástico, imaginativo, de autores como el argentino Jorge Luis Borges. ¿Es esto algo con lo que comulgas, te reconoces en estas palabras? Sí, digamos... ¿Estoy siendo justo o estoy siendo injusto? No, está siendo completamente verídico, porque el cine de Tarkovsky a mí me causa mucha melancolía, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de la película Nostalgia, ¿no?
que fue una película muy desgarradora porque finalmente, digamos, lo dejaron de financiar. Él entendió que se estaba muriendo de cáncer, estaba en el extranjero y hablaba de, justamente de la nostalgia que tenía de su pueblo natal. Entonces, ¿cómo algo tiene ese sacrificio? También habla del sacrificio. Entonces, de alguna manera, yo cuento mi narrativa, tiene que ver con el recuerdo. Y muchas veces el recuerdo es narrado a través de recuerdos que me contaban mis padres. Entonces, es esa misma nostalgia que siente, ¿verdad?, por el pueblo ruso, en este caso, ¿no? Sus tradiciones, que, digamos, yo las he experimentado en un suelo tico. Entonces, de manera que sí es un híbrido, pero a la vez, yo estando allá estudiando, ¿verdad?, que estudié 2 años, no era ruso. Y aquí no soy 100% tico. Hoy en día declaro realmente que soy costarricense. Hoy en día, ¿no? Con mucho orgullo también, a pesar de que hay veces que me enojo con este pueblo, ¿verdad? No históricamente, sino en su actualidad. Pero bueno, resulta que ese es mi trabajo. Como comunicador, como pintor, necesito reforzar la identidad, necesito reforzar el arraigo a este pueblo. O sea, eso es una gran tarea. Testimoniar plásticamente un registro, una crónica de esta vida, sí, de este territorio, de esta, sí, cultura. Sí, esa es una meta importante. Posiblemente yo todavía no lo he logrado, pero estoy en eso. Pero cuando uno ve tu obra es como si vieras fotogramas de un gran filme que se está desarrollando, que está, sí, en curso. Tal vez a veces tan interminable como lo de Tarkovsky. Hay una obra suya memorable que se llama Atrapar la vida, lecciones de cine para escultores del tiempo. Y yo no puedo dejar de pensar, cuando pienso en Tarkovsky, en esta obra, en lo que estás creando. Estás esculpiendo el tiempo y la memoria a través de un medio bidimensional. Y de alguna manera, por eso es que uno siente que las figuras se salen, no solamente por el tono y el acento expresionista de tus pinturas. Como él dice, se puede imaginar una película sin actores, sin música, sin decorado y sin montaje, solo a través de la percepción del tiempo que fluye dentro de un plano, y sería, sin embargo, auténtico cine. ¿Es esto lo que admiras y tomas del proceso creativo de Tarkovsky a la hora de desarrollar tu propia propuesta? Él fue el creador del plano en secuencia, pero cuando le preguntan cómo llegó a eso, él dice que fue por la carencia de los recursos, que la URSS le daba poco dinero. Entonces, para él no cortar y editar, él movía la cámara y lograba el plano. Entonces, de alguna manera, nosotros en Latinoamérica no tenemos las academias de Europa, y siempre nos hace falta el recurso técnico para los pintores figurativos. Pero ve qué interesante, uno se vuelve su propio profesor. Así como Tarkovsky tenía esa carencia, yo creo que la carencia es muy importante para las vanguardias en el arte. Por eso el suelo latinoamericano ha creado tantos artistas vanguardistas, ¿ves? Por las carencias. Eso es algo que hay que interiorizar, y también no es como exigir, sino es hacer, ¿no? Tienes que hacer con lo que hay. El concepto de crear pintura en proceso, como en una cadena en serie, tiene reminiscencias socialistas, tiene reminiscencias renacentistas en los talleres gremiales, y por supuesto nos recuerda a Andy Warhol con su famosa fábrica. Pero la pregunta es esta: cuando tú produces obra de esta manera, ¿este proceso no te crea un conflicto entre lo que significa hacer arte y producir comercialmente? Yo trabajo de manera total porque me gusta, primero que todo, siempre trabajo series, no trabajo obras separadas. En este momento estoy trabajando una serie que se llama Doble Moral. Anteriormente tuve una serie que se llamaba Juegos Violentos, otra que se llamaba Patrones de Conducta, y así, ¿verdad? Yo generalmente las series las pienso en sentido a su espacio, ¿no?
Por ejemplo, yo creo una serie para exhibirla. Y tanto así, digamos que es una intervención espacial, ¿no? Los tamaños tienen que ver con la galería donde va a estar expuesto esto. Además, creo que como es un periodo de tiempo, a mí me gusta sentir como que yo soy el director de orquesta, ¿no? Que, digamos, todos los cuadros son como un instrumento y los estoy dirigiendo al mismo tiempo, al mismo lapso. Además, creo que hoy en día la factura o la noción capitalista de consumo masivo crea esta entidad de crear una impronta inmediata en varios productos, como esa maquila, ¿no? Como Warhol, ¿no? O la idea de la fábrica. La idea de la fábrica también remite un poco a la estructura de la pintura socialista, ¿verdad? Entonces, yo creo que tanto la pintura de la era postsoviética, posguerra, y tanto el pop art tienen un vínculo muy cercano, a pesar de que históricamente lo han alejado. Pero son obras de gran formato, hechas en digamos, masivamente, hechas en un total, ¿no? Y bueno, eso crea también que la obra tenga un estilo o una impronta similar en todas, ¿no? Por eso me gusta que yo siempre, el fin de la obra es, digamos, dejo la obra un tiempo inacabada y inmediatamente al final cuando va a empezar la exposición, unos días antes, termino todas, como que les doy los últimos retoques. Así, de manera que todas las obras respiran de la misma momento, porque la obra siempre va madurando y va cambiando, ¿no? Pero no me has contestado sobre el tema comercial. Ah, el dilema comercial, claro, bueno, hay obras que pagan la olla, qué sé yo, digamos, por ejemplo, todo depende también de un gusto generalizado, ¿verdad? Hay un arte soft, ¿no? Pero a mí no me molesta crear arte soft también. Por ejemplo, yo ahora hablamos del impresionismo. A mí me encanta, digamos, las escenas impresionistas clásicas, que son, digamos, parques con personas, gente nadando, ¿no? Digamos, motivos que no causan, digamos, una sensación pesada en el espectador, ¿no? Y que también me ayudan a entender el color, ¿verdad? Y la relación entre formas. Entonces, digamos, de manera que he hecho series como una serie que nunca ha terminado de existir, que se llama Trasiegos, que sigo haciéndola, que son personas en agua, ¿no? Es una serie muy apetecida, mucha gente me la ha adquirido, mucha gente, bueno, me la compra. Igual, digamos, cualquier obra que yo haga o cualquier obra que hagas, para si algún artista está escuchándolo, tiene patas, o sea, alguien se la lleva. Yo siento que todo se vende, ¿no? Todo se vende. Ahora, depende, hay un tiempo para la obra. A mí, como yo trabajo para la gente, a mí me cuesta tener obra almacenada en el estudio. Prefiero que se vaya. Y también, no solo por una cuestión de que me molesta que esté aquí, sino que me molesta mentalmente para hacer cosas nuevas. Has declarado que imaginas tus composiciones al punto de que sean irreales. Sí. Casi fantásticas. Pero tus personajes inspirados en modelos de tu propia familia tienen sus propias historias, tienen su propio drama, lo que agregan incluso en términos de imagen. ¿Podemos pensar al ver tu obra en un gran escenario teatral donde no hay un guión específico y lo que interesa es el tiempo y el espacio, como en el cine de arte, a través de lo que cada personaje muestra con su imagen total? Así como esta serie de Trasiegos, existe también muchas obras que tal vez no están tituladas como no lugar, pero tienen que ver con ese tema. Y son como un análisis pictórico sobre mi familia, ¿verdad? Eso nunca va a parar, igual que Trasiegos. O sea, siempre estoy continuamente pintándolos.
pero dependiendo de ciertas temáticas o inquietudes que yo tengo en ciertas exposiciones, yo utilizo otro material. No necesariamente son personas que conozco. Me encanta el cine, me encanta la fotografía, y hoy en día adquirí, una caja de fotografías NIN. ¿Qué significa eso? De gente que no se sabe qué es, ¿verdad? ¿Quién es? ¿No? Se perdieron en el tiempo, pero existen en una fotografía. Entonces son una caja gigantesca de fotografías antiguas de Costa Rica que muestran un momento en la historia perdido, y que posiblemente yo soy el que tengo la imagen de esa persona. Es un poder increíble a la vez, porque yo podría crear una obra a partir de esa foto. A finales del siglo XIX, con la emergencia del daguerrotipo, se genera una nueva tradición para perpetuar el recuerdo de los que han partido. Se crea el momento mori. Algunos incluso lo toman dentro del siglo XX, como es el caso de Magritte. Cabe preguntarse si eso es de alguna manera lo que estás haciendo, si estás incorporando una nueva versión o una suerte de momento mori al tratar de crear esa memoria con base en esas fotografías que compras, esas imágenes de gente desconocida, que no sabes quiénes son ni qué hicieron. Sí. Tanto como modelo, como concepto dentro del plan. Sí, pues sí, la vida es la muerte, y al revés, es como el tiempo pasa, ¿verdad? Sigue pasando, envejecemos, y posiblemente es lo que queda, ese dato, ¿no? Esa imagen. Ahora, para mí es una necesidad también de conocer a la persona. Entonces, entre más la pinto, más la conozco. Eso es algo muy bonito. Pero el registro visual es poderosísimo, tanto así que podemos crear casi un culto a una persona, ¿verdad? Tanto es como vemos el culto a Stalin, el culto a Lenin, es un culto gigantesco. Entonces, tiene que ver con la imagen, tiene que ver con el arte. Tiene que ver con el recuerdo de la muerte. Sí, exacto. Y posiblemente es una historia que es un cuento, ¿no? Es un cuento irreal, ¿no? Pero existe a través de la imagen, ¿no? Básicamente. Es inevitable, al hablar de la muerte, pensar en que en algún momento no vamos a estar acá. ¿Qué te gustaría que dijera tu lápida cuando ya no estés aquí? Uf, qué difícil pregunta. Wow, esto no lo había pensado. Bueno, yo siento que, lo que tiene que decir es: Philippe, el pintor, ¿no? El pintor que amó la vida, ¿no? Amó la vida. Pues básicamente, yo amo la vida, estoy en este momento acá, es efímero completamente nuestro lapso acá, pero posiblemente algo así, ¿no? Lo que quiere decir es que hay una preocupación sobre lo que queda, sí, de esa memoria. Sí, a mí lo que me importa más que todo no es como tirarme flores, sino más como el material didáctico de mis obras. Por eso también es muy importante que quede en edificaciones públicas, porque yo recuerdo mi niñez estar, en varios... sentado en un banco esperando y ver obras de Manuel de la Cruz, ¿no? Y yo digo, es muy importante para una persona, un niño, ver esas obras, ¿verdad? Creo que el material didáctico es lo que más me importa. Yo creo que sí quiero hacer obra monumental, la he hecho y la quiero seguir haciendo, y cada vez más, y que quede a través del tiempo, para que las futuras generaciones que se lleven, y que ellos mismos hagan sus conexiones y sus deducciones. Yo no pretendo imponerles, sino simplemente que ellos se enamoren de la obra o se lleven una pregunta, ¿no?, a la casa. Cuando uno te ve revisando, volviendo de nuevo retrospectivamente y prospectivamente a tu trabajo, cuando uno te ve revisando a última hora las pinturas que van a estar finalmente abiertas y expuestas en una muestra, pareciera que hay una preocupación
por el legado, ¿hay alguna obra que en particular quieras atesorar, que haya sido importante como un hito en tu carrera, que realmente consideres memorable? No, realmente yo me desligo completamente de mi obra, yo la hago para las personas. Hay veces que es un poco aterrador estar sin obra, o sea, me ha pasado que yo digo, wow, estoy sin obra, no tengo obra aquí. Pero bueno, es también, también un momento para hacer más obra. Eso es lo que creo. Entonces, yo creo que la obra la tienen que tener las personas, porque yo soy muy descuidado. Yo, digamos, las obras que he tenido más tiempo las he destruido. O sea, no porque quiero, sino porque se me han destruido por el descuido. Sí me gusta tener obras de colegas, de otras personas, las atesoro y las disfruto, pero obra mía simplemente la hago para los demás. ¿Hay alguna obra que tenga el rango de lo que esperas crear? No, la mejor obra es la que no he hecho. Es básicamente lo que yo siempre digo. Yo siempre me reto, digamos, cuando yo hago una obra, tengo un momento tal vez de amor a ella, pero ese amor tal vez dura mediodía y después estoy con sed y en una tormenta porque tengo que hacer otra. Básicamente es eso. ¿Tienes un sueño en este momento? ¿Algo que anhelas profundamente y que deseas concretar en tu vida? Sí. Bueno, digamos, entre mis sueños es expandir y más que todo enseñar mi obra, exponer más allá. Tengo en Costa Rica, de alguna manera, yo siempre he sido como muy outsider porque no tengo exposiciones en los museos más importantes, que son, digamos, el Museo de Arte Costarricense, el Museo de Diseño Contemporáneo. Creo que hay una deuda muy grande, creo que tengo todas las intenciones para hacerlo y en este momento es justamente lo que pienso hacer, ¿no? Felipe, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Por la oportunidad de escucharte, sincerarte sobre tu trabajo y sobre todo poder permitirnos indagar en esa intimidad de tu proceso. Hemos conversado sobre su carrera, sobre su obra, pero más importante aún, hemos podido aclarar cuáles son sus ambiciones como artista y sobre todo el objetivo primario de producir una obra sincera. Y por sincera es una obra sin máscaras. Es una obra que responda, que interese, que sea relevante, pero no por ello que traicione la tradición en la cual está plantado su corazón y su mente. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para Ars Criterium, desde la casa y taller del artista Philip Anastin. Muchas gracias.